Acá está. Tiene la firma de Mateo y la aclaración, pero no está el número de documento. Bueno, en algún lado tiene que estar, ¿no? Bien, más señor, ¿eh? Disculpe, sí. Creí que el señor Mateo no estaba. No, está en el baño. Ah, disculpe. No, no, disculpe. Está bien. ¿Y? Acá está. Acá tiene la firma de Mateo. Vamos, acá está el número de documento. Dale, vamos, que falta papel. Se van a hacer pasar en el banco, a ver. No solamente te puedo matar, te puedo lastimar mucho con esto, corta. Corta, pelotudo. Hablemos adentro. ¿De verdad me va a matar? ¿Un puto millón de dólares lo convierte así tan fácil en un asesino? Déjate de hablar, boludez. De alguna manera te tenía que parar. Tomá, guárdatelo. Yo no puedo dejar seguir con esto. Lo vamos a hacer con o sin tu ayuda. Vos anda al club con tus colegas, ¿eh? Nadie se va a dar cuenta que participaste en esto. Yo lo voy a saber, yo. Ahora entiendo lo que hicieron, me hicieron el entre todo el tiempo. Usted no está enfermo. Lo de su enfermedad es mentira. Pero tanto te cuesta entender que quiero hacer algo importante antes de que esta enfermedad de mierda me carcoma. Quiero morir con dignidad, carajo. Y vos no me vas a privar de esto. Vos también vas a sacar tu tajada, ¿escuchaste? Yo no quiero nada. Oíme una cosa. Durante un año estuvimos yendo al club, fumando habanos. Hay testigos. No participes de esto, pero no digas nada, ¿eh? Está bien, devuélveme la tarjeta, yo no voy a decir nada. No. Sí, sí, yo no puedo ser cómplice de esto. Entonces volvé al club. Antes de que alguien sospeche. Por favor, paren todo, están a tiempo. Por favor, no lo hagan. Tranquilízate, pibe, vamos, tranquilo. ¿Es esta? ¡Es esta, carajo! ¿Qué hacen? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡Quédate en el molde! ¡Suélteme! ¡Le digo que me suelte! ¡Quédate en el molde! ¡Suéltela! ¿Qué tenés que ver vos con todo esto? No, nada. Yo después te explico. ¿Qué me vas a explicar? ¿Se van a robar la plata del banco? ¿Mara sabía de la plata? Todos los gerentes lo sabían. Y hacían chistes todo el tiempo. ¿Y cómo hicieron para que Mara no hablara? ¿La amenazaron? Usted la conoce a Mara mejor que nadie. Es muy ambiciosa. ¿Por qué decís eso? Yo los vi el otro día en el club hablando. Pero quédese tranquilo, yo no voy a decir nada. ¿Señor? Ya te dije mil veces que no me llamaras a casa. Bueno, pero no me atendés el celular. ¿Qué crees que haga? Es que sos muy posesiva. Me estás cansando. Te juro que le voy a contar todo a tu mujer. No, no, para. Esta conversación se terminó acá. No. Vos sabés perfectamente que yo me acerqué a vos con un objetivo muy claro, ¿o no? Sí. Y yo te di la gerencia que querías. Sí, pero ahora que siento que las cosas están cambiando, yo me tengo que asegurar el futuro, ¿entendés? No, estás totalmente loca. No, yo necesito el departamento de las cañitas y el auto. Eso es lo que necesito. Vos a mí no me vas a sacar un centavo. ¿Quién te crees que sos? Separarte te va a salir más caro. Igual no hubo necesidad de convencerla de nada. Suélteme que no voy a decir nada. No voy a decir nada. ¿Qué hacemos? Quiero una parte.
quiero la mitad o los entrego. ¿Estás loca? ¡Vos te callás! Quiero la mitad o los entrego. Vos no sabés de lo que somos capaces nosotros. Ni siquiera están armados. ¿O sí? ¿Están armados? No, basta, me cansé. Yo me voy a contar todo a Curra. ¡Vos te callás! Te quedás acaso, soy el más culpable de todos. Están con tu tarjeta, están haciendo una copia de la llave y no hacías nada para impedirlo. Y ni siquiera están armados. Así que te callás. ¿Y por qué crees que te vamos a dar algo? ¿Hola? Es Curra. Qué casualidad, lo estaba por llamar. Sí, estoy en su oficina. Vine a buscar unos papeles, pero surgió una pequeña complicación. ¿Le cuento? Es como yo digo o se quedan sin nada. Está bien. Sí, estoy yendo para ahí. Llego en 15 minutos. Me lleva Mateo. Hasta luego. Vamos. Y por favor, terminen con eso. No vaya a ser cosa que tengan que dividir su parte con alguien más. Vamos. Haz el molde. Terminemos con esto. La verdad que esto de ser millonarios es una mierda. Acabamos de perder $750,000. Hija de mil putas. Nos tiene agarrado de las bolas. Larguemos todo. ¿Y qué? Vayámonos a la mierda. Perder $1,500,000. ¿Qué pasa? ¿Qué pensás? ¿Vos matarías por $1,500,000? Sí, hija de puta, la mataría gratis. Matémosla.